Dios os bendiga a todos vosotros que estáis aquí, que os estoy viendo por medio del programa del Zoom, y a todos los que estáis por Facebook y por YouTube, todos los amigos, hermanos. Desde aquí os mando un abrazo cariñoso a todos, esperando que Dios os bendiga de una forma especial. Tenemos un día o una noche especial, pues con los hermanos que se reúnen, los medios que tenemos, estos adoradores, pues que adoran de esta manera, que nos acercan a Dios. Y espero compartir una palabra que va a hacer bien. Yo en este tiempo, antes de nada, quiero deciros, vosotros sabéis, y Benavente pues ya me conoce desde hace muchos años, y sabéis que bueno, pues yo toco temas doctrinales, tengo mensajes de cristología, sobre todo escatología y todo ese tema. En este tiempo estoy predicando mensajes un poquito más directos al corazón, pero tengo un mensaje que espero que os haga bien. Y como os estoy viendo, porque no es lo mismo predicar por sello que por Zoom, por lo menos os veo, amén, y esto es más cercano, que no predicas a la pared, ni a la televisión, ni al mueble, sino que estás predicando a personas. Entonces, pues quiero desde aquí empezar a hacer la lectura. Si Dios me usa, y esta palabra siempre la digo porque aún seguimos dependiendo de Dios para poder bendecir, aún creemos en la palabra de que nada el hombre puede dar si no lo recibe de arriba, por muy profesional que sea, por muy veterano que sea, por muchas tablas que tenga, podrá hacerlo, pero lo importante no es hacerlo, sino es la efectividad cuando hace las cosas. Hacerlo se puede hacer, ser efectivo ya es distinto. Para ser efectivo tiene Dios que estar contigo, si no, no puedes ser efectivo. Entonces en esta tarde, en esta noche, me encomiendo al Espíritu Santo que me tome de una forma especial para poder ministraros las riquezas de Dios. Amén. Así que yo voy a leer ya la palabra del Señor, y es un texto. Voy a intentar ir rápido, no por nada, ¿vale? Porque desde que empieza vamos a estar tocando cosas, y yo tengo el problema de que si me entretengo mucho en un salen cosas y luego ya me vaya, que no puedo. Voy a ir yo pasándolo, ya me entendéis, ¿vale? Con vosotros hablo con mucha libertad. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, quiero por favor que ustedes abran conmigo, el que tenga Biblia. Dice así la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no soportaron, no aguantaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hablamos del cielo, no del cielo de Dios, sino hablamos de las huestes celestes, que es donde habitan, amén, los espíritus y los demonios. Versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Atención, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Versículo 12, por favor. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en vuestros corazones. Y yo quisiera entrar muy de lleno, sin adornos. Miren, lo primero que se presenta es una gran batalla. Si os dais cuenta, hay un detalle aquí que quiero que notéis. Dice la Biblia
Miguel y sus ángeles. Alerta ahora a los siervos y los que os gusta la palabra. Cuando yo leí esto, lo pasamos muchas veces, pero cuando parece ser que el Espíritu Santo me hizo pararme, me extrañó, digo, Miguel y sus ángeles. La pregunta es, ¿no son los ángeles de Dios? Cuando dice Miguel y sus ángeles es que son suyos. Entonces entendí, podéis leerlo, es que resulta que Miguel o el arcángel, la palabra arcángel quiere decir ángel principal, ¿vale? Lo voy a traducir un poquito más sencillo. Príncipe de ángeles, primero. Segundo, es jefe de los ejércitos. Amén. Pero no solo eso, sino la Biblia dice que un ángel, hablando de Miguel, cuando el príncipe de Persia se le opone para que no lleve el mensaje, ese ángel mismo dice lo siguiente. Dice, Miguel está a favor del pueblo, hablando de Israel, y es el que os guarda. Y dice, Miguel es uno, atender ahora, de los principales príncipes del cielo. Quiero decir que Miguel no solamente es un arcángel, guerrero, no solamente es príncipe, sino es, atención, príncipe de príncipes, o un principal de príncipes. Qué terrible. Se ha habido mucho debate en los teólogos, y yo no me voy a afirmar en ningún lado, ni tampoco ellos tampoco lo dicen, porque no hay mucha base bíblica, y cuando no hay base bíblica no se puede hablar, que quién era más poderoso en el cielo antes de la caída, si Luzbel o el arcángel. Bueno, quiero deciros que el querubín fue creado y hecho para guardar la gloria de Dios y estar donde Dios estuviera y protegerlo. Pero el arcángel Miguel fue creado para ser un príncipe de los ejércitos del Dios vivo. Quiero decir, fue un guerrero, literalmente. Amén. Primero. Segundo, ya no vamos antes de la caída. Yo ahí no entro porque la Biblia no habla. Pero sí os digo que a partir de que cae y se convierte en Satanás, todos los encuentros que ha tenido el arcángel Miguel con el diablo, en todos los ha vencido el arcángel Miguel. ¿Amén? Lo podéis ver, ¿vale? Cuando contienden por el cuerpo de Moisés, la guerra que hay en el cielo y todos los demás pasajes, aparece el arcángel Miguel y derrota, hermanos. Entonces, dice la palabra que aquel ser, Satanás, es arrojado a la tierra. Y ahora ya vamos a empezar. Cuando es arrojado a la tierra, hay dos gritos. Hay uno de aliento a la alegría. Gozaos los que moráis en los cielos. Ustedes saben que en ese tiempo, hermanos, sabéis quién moran en los cielos. Lo primero son los que han partido, lo segundo son los ángeles, pero en este tiempo, ya la iglesia, nosotros creemos y tenemos por fe que ya ha sido arrebatada, porque estamos hablando ya de medio tribulación. Por lo cual, hay a los que están en el cielo, hay un grito de alegraos, gozaos, disfrutar, ser felices. ¿Quién? Los que estáis en el cielo. Pero dice ahora un lamento, un grito de lamento. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, lo que tengo que transmitir a toda la audiencia es que quiero que sepáis que el diablo os odia de una manera terrible. Quiero de aquí deciros que el diablo os tiene una envidia que no os lo podéis imaginar. Que el diablo os tiene unos celos que se mueren. Y os tiene una rabia y un coraje que son incontrolables. Y la pregunta es, ¿por qué pichi? Por eso digo que quiero ir rápido, para no entretenerme y no ser muy largo. Es que resulta que cuando Luzbel está en el cielo, permitidme unos cuantos detalles. La Biblia nos describe en Apocalipsis 28, Ezequiel, hermanos míos, 28 y Isaías 14, nos describe
qué clase de ser era ese ser llamado Luzbel. Primero, esa criatura pertenecía al orden de los querubines. Primer detalle. Segundo, el nombre identifica lo que él era y el servicio que tenía. Atiendan. La palabra Luzbel siempre la hemos definido de esta forma. Quiere decir el que lleva la luz o el que porta la luz. Lo repito, el que lleva la luz o el que porta la luz. Pero viendo la etimología del nombre de Luzbel, hace poco me enteré de algo que es parecido, pero que cambia. El nombre de Luzbel quiere decir el que ilumina, atención, o el que destella. Parece ser que tenía una luz especial, amén, sobre los demás seres angélicos. Por eso luego entendemos la frase que el mismo Dios le llama Lucero, hijo de la mañana. ¿Lo estáis cogiendo? Porque parece ser que tenía un resplandor que no era normal. Este primero es así. Segundo, voy rápido. Dios le llama de esta forma. Le dice lo siguiente: Lucero, hijo de la mañana, sello de perfección. Lo repito, sello de perfección. Lo tercero, dice el mismo Señor, escuchen esto, dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta, ese hasta es la transición, es el cambio de convertirse en querubín a demonio. Hasta, hubo un hasta fatídico, y ese hasta fue lo que produjo en él todo el desequilibrio en la sabiduría, que el propio Dios le dice: se corrompió tu sabiduría a causa de tu hermosura y a causa de tu resplandor. Amén. Por lo tanto, escuchen, voy rápido, le llama Dios dos veces perfecto. Le dice hermoso y vestido de toda piedra preciosa. Se pasea sobre las piedras de fuego. Vengan conmigo. Tiene un liderazgo tan potente, hermanos, que cuando él se revela, engaña, o entre comillas lo digo engaña, él le disuade, les contamina a los demás ángeles, porque la palabra que aparece a causa de tus contrataciones, esta palabra contrataciones es lo que le promete, son como pactos, son como convenios. Luego entramos en ese detalle. ¿En qué sentido? En el sentido, lo mismo, para que os hagáis una idea de lo que le dijo a Eva. Cuando le dijo, ha dicho Dios que no comáis de los árboles del huerto. Y dice Eva, no, nos ha dicho que comamos de todos, menos de este, porque el día que comamos de este moriremos. Y dice, ahora Satanás, eso no es así. Bien sabe Dios que el día que comierais de este árbol, seréis semejante a él. Entonces estaba poniendo en entredicho, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, pues con los ángeles se utilizó la palabra contrataciones, era convenios, era tratos, pero ahora va algo fuerte. Esa palabra también quiere decir calumnias y difamación. Con la autoridad de Dios, con que Dios es injusto, que Dios quiere todo para él, que Dios tenemos que rendirle cuenta siempre, que queremos también tener nuestra libertad. ¿Estáis entendiendo? Y eso fue lo que produjo esa rebelión. Por lo tanto, resumimos, ¿qué es lo que realmente sucede con ese ser? Es hermoso, tiene luz, es perfecto, se viste de piedras preciosas, tiene un liderazgo terrible, una sabiduría que no es normal, es un querubín, lo tiene casi todo. Pero quiero deciros que él tiene tres deseos. Y los tres deseos que tiene, vamos a descubrirlos ahora. Primer deseo es, subiré por encima de las estrellas. Hermanos, la pregunta que os hago es, ¿quería Satanás o Luzbel subir por encima de los astros o de las estrellas? ¿Era ese su propósito? Hermanos míos, ese no era. Porque cuando la Biblia ahí describe de estrellas, vosotros sabéis que las estrellas nos hablan de dos cosas. Una, son las estrellas del firmamento que alumbran por la noche. Pero otro es, hermanos, las estrellas que aparecen en el libro de los Salmos, en el libro de Job, y también en Apocalipsis 12, que dice: y el dragón con su cola se llevó la tercera parte de los ángeles. Claro, cuando habla de se lleva la tercera parte, hermanos, creemos, porque así lo creemos, que no fue del total angélico, sino fue de la parte que él tenía. Parece ser que se llevó una tercera parte. Pues bien, con eso, con la cola que arrastra, ¿a qué arrastra? Las estrellas. Las estrellas del firmamento no las arrastró.
están en su sitio desde que fueron creadas. Lo que arrastró fue los ángeles convirtiéndolos en demonios. Amén. Por lo tanto, hermanos míos, cuando él dice subiré, aclaro ahora y prepárense, es que según Pedro y según Judas, dice no guardaron su dignidad. Por eso, hermanos, aquí está. Y cuando dice no guardaron su dignidad, quería decir, en otras versiones lo dicen, hermanos, no se conformaron con lo que tenían. Saltaron de las barreras donde Dios les había puesto. Lo vais a entender que a mí me gusta, ya sabéis, hacerlo con ejemplos y sencillo. A cada cosa de la criatura y cada cosa de la creación, Dios le ha dado, hermanos míos, algo para que le alabe, le adore y le sirva a Dios. Quiero decir, toda la creación en conjunto, hermanos míos, le da a Dios la gloria y le sirve. Y le ha dado una dignidad. Los árboles, las plantas, los animales, los océanos, el rocío, la lluvia, hermanos, las montañas, los mares, el hombre, el ángel, todo cuanto existe en el universo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, hasta lo más pequeño, hasta lo más grande, está escrito que todo a Dios le da la gloria. Porque Dios ha creado las cosas para que hagan una cosa, para que estén en un lugar y para que adoren y bendigan su nombre. Creo que estáis de acuerdo. Pues bien, ellos son querubines, él es querubín. Y él quiere, de alguna manera, juntamente con los ángeles, no guardan su dignidad. Quiere decir, no se conforman con su trabajo. Ellos no se conforman con el servicio que Dios les ha dado. Saltan los límites a deseos que Dios no les ha dado, sino que ellos pretenden alcanzar porque ellos quieren. Ahí viene el gran problema de la gran rebelión de Luzbel y los demonios. Esto se llama, hermanos, el origen del mal. Pues bien, ahora por favor, quiero que me atiendan ustedes en lo que voy a decir. Resulta, hermanos, que él dice, subiré por encima de las estrellas. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios? Estaba diciendo, me subo por encima de los servicios angélicos. Subo por encima del servicio de querubín. Quiero ser algo más de lo que soy. Lo resumo y así me entendéis. Ahora, cuando él dice, subiré, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios le dijo? Dios le dijo, descenderás, echado serás por tierra. Amén. Y los que te vean se espantarán a causa de lo que ha sucedido contigo. Serás espanto, gusano, serás ceniza, arrastrado. Por eso Cristo dijo en Lucas capítulo 11, cuando vienen aquellos hermanos y le dicen, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús? Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Amén. Por eso, hermanos míos, vosotros sabéis que desde entonces hasta que termine el lago de azufre y de fuego, ha habido 5 caídas que Dios le ha dado a Satanás golpe por golpe hasta que termine en el lago de azufre y de fuego por toda una eternidad. Pero no vamos a entrar ahora en las caídas y en los golpes del diablo, sino vamos, hermanos, a hablar de que él dice, subiré, y Dios le dice, descenderás. Serás arrastrado, gusano, se espantarán de ti, serás una bestia, serás horrible, te convertirás en un demonio. Gloria a Dios para siempre. Por eso, hermanos míos, esto es lo que hay. Quiero deciros que aquí hay un pellizco de aplicación para las vidas cristianas. Hay que tener cuidado con lo que deseamos. Amén. Lo voy a repetir. Hay que tener cuidado con lo que deseamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que dar gracias a Dios por donde Dios te ha puesto. Tienes que dar gracias a Dios por el trabajo que te ha dado. Tienes que dar gracias a Dios por el cántico, por la oración, porque te ha dado una escoba, porque eres un cajero, porque eres un anciano, porque eres un intercesor, porque eres un hijo, porque eres un predicador. Lo que Dios te haya puesto, dale gracias, consérvalo y guárdalo. Sí, eso sí, no te conformes con poco. Tu Dios es grande y Dios te puede hacer crecer en tu camino, pero cuidado. No quieras tú cosas que Dios no te dé, porque si Dios te pone en un lugar y si Dios te da cosas, serás un triunfo y una bendición. Pero como tú aspires a cosas que Dios no te dé, serás un fracaso, porque tú lo aspirarás por tus cosas. Pero el gran problema no es ese solo, sino es que no solamente no conseguirás lo que deseas, sino que lo que tienes ahora lo perderás. Satanás o Luzbel no consiguió lo que quería y se convirtió de un ángel en un demonio. Hay que tener cuidado con los deseos
que tenemos cuando Dios no nos lo da. Demos gracias por lo que tenemos y digámosle: aquí estoy para que me hagas crecer en lo que tú quieras más, pero siempre dándole a Dios gracias por el lugar que nos ha dado y el trabajo que tenemos. Gloria a Dios para siempre. Bueno, seguimos con la doctrina y la enseñanza, aparte de la aplicación. Escúchenme, por favor. Él primero dice: subiré, y le dice Dios: no, desciendes, espanto serás, gusano tirado por tierra. Segundo, él dice: pondré mi trono junto al trono de Dios. Y ahora, los que les gusta la palabra, levanten por favor la atención. Cuando nosotros nos hablan trono, estamos imaginando un palacio, una alfombra roja, allá al fondo lo que es un trono, unos brazos muy grandes, amén, un cetro al lado. Y esa es la imagen nuestra, un trono. Eso es para nosotros un trono. Pero bien, según la Biblia, un trono no es eso solo. Y ahora, prepárense. La Biblia describe, cuando habla de trono, además lo puedes mirar, y no te equivoco ni así, que cuando la Biblia habla de trono, nos habla de una: poder, dominio, juicio, autoridad. Repito, poder, dominio, juicio y autoridad. No es una silla, compañeros. Tengo, hermanos míos, al hermano Julio Romero delante, lo he elegido a vosotros. Tengo a los dos de San Cosme, que esos son, bueno, ya os he hablado antes cuando no estaban ellos. Ahora no quiero decir nada delante de ellos. Quiro Jiménez, ¿vale? Te tengo también delante. Quiero deciros que el trono no es un lugar sentarse un rey y ya está. Cuando habla de trono es gobierno, poder, dominio y autoridad. Cuando el diablo dice: pondré mi trono junto al trono, vamos a ver, si tú no tienes trono, eso es lo primero, ¿qué trono vas a poner si tú no tienes trono? Y lo segundo, cuando él dice: pondré un trono o mi trono, no es que él quiera decir: me voy a coger una silla y me voy a sentar al lado de él. Que no es eso. Que lo que él está diciendo, pondré mi trono, está diciendo: voy a poner mi dominio, mi autoridad, mi juicio y mi poder al lado de él. Esto quiere decir, luego ahora lo vais a entender, que es que resulta, señores, que es que él quiere, como lo vemos en la Biblia, en la tercera deseo, es que él quiere tener autoindependencia. Él no quiere depender del Dios soberano. Él no quiere rendirle cuentas. Cuando él dice que quiere un trono, es que él quiere poder, quiere juicio, quiere dominio y quiere autoridad autónoma por sí misma. Amén. Eso es lo que él pretende. ¿Vale? Y Dios le dice: tú no vas a tener trono, ni a mi lado, ni vas a tener autoridad, ni dominio, ni juicio, ni vas a tener poder, porque yo te he creado para que seas un querubín. Y como querubín no has dado la talla y has querido elegir, ahora de querubín vas a pasar a ser un demonio, un diablo, una serpiente, un dragón, un ser arrastrado, un ser malo, un gusano. Amén. Esto quiere decir lo que hay, porque en la tercera deseo, aquí lo vais a ver claro, y el tercer deseo es el siguiente. El primero es: subiré por encima de las dignidades angélicas. Tú no subes abajo. Segundo, pondré mi trono, autoridad, dominio, poder. Amén, juicio. Tú no tienes dominio, ni juicio, ni autoridad, ni poder. Pero el tercero, que es el que resume todo, es: seré semejante al Altísimo. Aquí está, hermanos míos. ¿El qué quiere ser semejante al Altísimo? Quiero tener un trono, quiero tener un reino, quiero tener una autoridad. Pero es que quiero algo más. Quiero ser semejante a Dios. Y ahora la pregunta que os hablo es: ¿en qué quieres ser semejante, por favor? ¿Es que quieres ser hermoso? ¿Es que no es hermoso? ¿Es que quieres ser perfecto? ¿No dice la Biblia que es perfecto? ¿Es que no tiene gloria? ¿Es que no tiene autoridad? ¿Es que no tiene fuerza? ¿Es que no se pasea por las piedras de fuego? ¿Es que no tiene liderazgo en el cielo? ¿O si lo tiene todo? Entonces, ¿qué es lo que él desea tanto? Cuando dice: quiero ser semejante a él, es que él mira a Dios y dice:
¿por qué a él se le adora y a mí no se me adora? ¿A dónde te vas a Spitzi según la Biblia para tú decir eso? Porque lo que yo diga, si la Biblia no lo respalda, no vale para nada. Es que resulta, querido hermano, que cuando Satanás cae o Luzbel cae, desde el principio del hombre no ha parado el diablo de levantar altares, levantar ídolos, levantar imágenes, levantar falsos dioses y falsas religiones. Detrás de cada uno de ellos está un demonio recibiendo la adoración y recibiendo por engaño la gloria y recibiendo el culto. Creo que estáis de acuerdo. Pero vamos un poco más allá. Resulta que en Mateo capítulo 4 versículo 8 le dice el propio Satanás a Cristo: estos son los reinos, este es el poder, esta es la obra que tengo. Escuchen, y dice: y esta es la gloria que hay en ellos. Si postrado me adorares, te lo entrego todo. ¿Qué está pidiendo Satanás? Él está pidiendo el mismo deseo que tuvo cuando fue Luzbel: quiero ser adorado. Y le dice: si me adoras un momento y me reconoces, te entrego todo lo que tengo. Ahí lo vemos. Pero si vamos nosotros ahora al tiempo del anticristo, ¿cuál es la operación más fuerte que Satanás hace? Hermanos, la operación más fuerte que hace es que cuando entra en el templo levantado en Jerusalén, la Biblia dice, escuchen esto, aparta todo objeto de Dios. Dice, y él se proclama Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y todas las naciones, con la marca en la frente y en la mano, adorarán a la bestia, le servirán, y todo el mundo gritará: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Qué es, hermanos míos, lo que quiere o lo que quería y lo que sigue queriendo? Es ser semejante al Altísimo. Quiero independencia, poder, gobierno, dominio, pero quiero sobre todo ser semejante a él. Quiero que se me adore. Por eso hoy en este momento, ustedes me permiten ahora que todos los de la audiencia de YouTube, los que estéis en Facebook, los que estéis ahora en el Zoom, todos los que estéis escuchando ahora, de aquí 2 minutos va a ser un momento para que le aplaudamos a Dios y para que empecemos a darle la gloria por lo que va a venir por medio de su palabra. Hoy Satanás pregunta: ¿por qué a mí no se me puede adorar? Y yo en vuestro nombre le voy a contestar con la Biblia en la mano, no con un desprecio solamente, sino con la Biblia y con la doctrina. Le digo al diablo, y si están de acuerdo, apóyenlo, aplaudan a Dios y denle la gloria. A él no se te adora, demonio, a ti. Lo primero, porque tú eres una criatura, y no hay ninguna criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que se le pueda rendir culto, que se le pueda adorar y que se le pueda dar la gloria. Primero. Segundo, a ti no se te adora porque tú fuiste creado, y nada que tenga creación, nada que tenga principio, nada que tenga origen, nada que tenga inicio, nada que tenga génesis o nacimiento, se le puede adorar, dar culto y rendir homenaje y darle la gloria. Y tercero, a ti no se te adora porque antes de ser un demonio eras un querubín, y no hay ángel, arcángel, serafín, ni querubín, ni pastor, ni apóstol, ni evangelista, ni sacerdote, ni profeta que se le pueda adorar, venerar y rendirle culto. Pero Satanás invierte la pregunta, y ahora es cuando la audiencia y todo el mundo le tiene que dar a Dios la gloria. Y él dice: ¿y por qué a él sí se le puede adorar? Y yo le digo en vuestro nombre, a él se le adora, demonio, porque él no es una criatura. Él es el creador del universo. Él es el creador del cielo, es el creador de la tierra, él es el creador de los ángeles, de los hombres, él es el creador del firmamento, de los planetas, de los animales, de los océanos, él es el creador de todo cuanto existe. Por eso él sí que merece ser adorado, primero. Segundo, a él se le adora, y ahora por favor, entusiásmense con lo que viene ahora, porque él no tiene principio, me encanta, él no tiene origen, vengan conmigo, él no tiene comienzo, él no tiene inicio, él no tiene génesis, él no tiene nacimiento, él es el principio y el fin, él es el alfa y el omega, él es el manantial del génesis para todas las cosas, él es, hermanos, el eterno. Por eso en la Biblia todo aparece con creación,
a los ángeles, los hombres, la naturaleza, los océanos, pero bendita sea la Biblia, que me encanta y me vuelve loco, que empieza Génesis 1:1. En el principio era Dios, pero ¿de dónde sale? ¿Quién la ha nacido? ¿Quién es su padre? ¿Quién le ha dado origen? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? No viene de ningún lado, no ha nacido de ningún sitio, no ha tenido ningún principio. Él es el eterno, el que siempre subsiste para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos míos, estos son los tres deseos de Satanás. Y ahora tú me dirás, pero Pichi, estás hablando que nos tiene coraje, envidia, celos, que no nos puede ver. Y nos hablas del origen del mal, de la rebelión de Luzbel. Nos hablas de lo que quería, nos hablas de lo que es ahora. ¿Qué tiene que ver con la envidia, los celos? Pues ya te digo esto, y ahora en cuatro pellizcos y detalles te lo resumo, y ahora ya entramos en fiesta, los hijos de Dios y la iglesia del Señor, ¿vale? Porque los deseos que él tuvo y no los alcanzó, atiendan ahora, según la Biblia, los va a alcanzar el pueblo de Dios y la iglesia del Señor. Amén. Por eso te tiene tanto coraje. Ahora ve, vamos a ver, porque, a ver, lo dices tú, Pichi. A ver, sabemos que tú cuando hablas en la juventud y los hermanos, tú sientas precedente porque la gente te escucha. Pero si no lo dice la Biblia, por mucho que tú lo digas, Pichi, a mí no me vale. Tú dímelo con la Biblia, porque si no, no sirve para nada. Bueno, pues permitidme que empiece a exponer la escritura. Y ahora, por favor, escuchen ustedes. Y voy a ir en el primer detalle, voy rápido, porque lo vais a coger rápido. Dijo el primer detalle, subiré por encima de las estrellas. Dios le dice, descenderás. Sin embargo, hermanos míos, la Biblia nos enseña que la dignidad más grande que puede tener una criatura, y si estáis de acuerdo, quiero que lo afirméis como sea, es ser un hijo y una hija de Dios. Amén. Más que pastor, más que apóstol, más que responsable, más que profeta, más que patriarca, más que todo, ser hijo de Dios. Lo que os voy a decir ahora, os vais a asustar. Y no voy a entrar aquí en el detalle porque si no me tiro rato y no quiero. Cuando Jesús se identifica que Dios es su padre, le dicen, te vamos a matar, y dice él, ¿por qué obra de las que he hecho me queréis matar? Y dicen ellos, no te queremos apedrear por ninguna de las obras, sino que tú has dicho que eres hijo de Dios, haciéndote semejante o igual a él. Esa es la dignidad de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Lo estáis entendiendo? Es que es clara la Biblia. Entonces, es que yo quiero ser un pastor, es que yo quiero ser un apóstol, es que yo quiero... Pero si tienes la dignidad más grande, aparte del trabajo y el servicio que Dios te va a dar luego, si lo demás son trabajillos, es que no lo entiendes. La dignidad de hijo es ser hijo, lo otro son servicios. El salmista, el cantante, el adorador, el predicador ahora, el que lleva el culto, el que es responsable de todo, esos son trabajillos, pero la dignidad... Ser un hijo, eso es lo más grande. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo estáis entendiendo, hermanos míos? Entonces, lo primero es, subiré. Entonces, la iglesia, resumo esto, ¿vale? Sois una iglesia veterana y creo que no haga falta tanta explicación. En calidad de dignidad, la dignidad más grande que tenemos es la iglesia del Dios vivo, es el pueblo de Dios. Amén. Por encima de todos los ángeles. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque los ángeles son criaturas. Cuando te digo esto ya pega un grito, salta, pero tú eres un hijo. Los ángeles se cubren cuando están delante de él, pero tú le pides explicaciones.
y te pasa algo y le dices, ¿por qué me pasa esto? No te entiendo, y te pones a discutir con él, pero estás loco. Estoy loco. Siendo lo que somos, nos podemos a discutir con el Creador, pero es que claro, es que es un padre y un hijo que están hablando. Y el hijo tiene derecho a pedirle explicación a su padre. La criatura no. Santo es Dios para siempre. Y yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Miren, hermanos, yo tengo ahora 60 años. Hace 4 años, más o menos, partió mi padre. Desde que me casé a los 18 me fui a vivir aparte. Pero yo aún tengo las llaves de la casa de mi padre, que ahora están viviendo mis hijos. Amén. Y yo cuando entraba ahí no tocaba el timbre, ni llamaba a la puerta. Todos los demás, amigos, familias, primos, vecinos, tocan, llaman. Yo entraba, abría a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 12, abría el grifo, me abría la nevera, me ponía en el sofá, discúlpenme, encendía la tele, entraba por los armarios. Es la casa de mi padre. Y el que es hijo tiene las llaves de la relación, las llaves de la confianza y las llaves de hablar con Dios. Amén. Entonces, es la dignidad más grande. De tal forma que ya con este texto, ya lo voy a resumir, porque aquí dos textos os voy a dar. Hebreos dice, ¿qué son los ángeles? Buena pregunta. Y contesta, porque el autor de los Hebreos hace la pregunta y contesta, dice, son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar la salvación. Quiero decir, no trabajamos nosotros para ellos. Ellos colaboran con nosotros y ellos nos ayudan. Amén. Eso es así. Pero el apóstol San Pablo en Efesios dice, tiene tanta dignidad la iglesia que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Y ya un detalle nuestro. En una boda está el que sirve, está el invitado, está la familia, está el padrino, está el amigo. Pero cuando todo termina, los siervos se quedan y los camareros a recoger, la familia se va a su sitio, los amigos también se van, pero el novio y la novia se quedan juntos. Es que nosotros, señores, según la Biblia, según Efesios, somos la novia. Y en el cielo nos convertiremos en la esposa, lo más grande. De tal manera que dice Efesios, amados, guardar, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, y por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dice, y los dos serán uno solo. Y ahora, ya para que te pasmes, pero Pablo pega un grito y dice, cuidado, que esto no lo digo respecto a vosotros solamente. Para vosotros es el ejemplo. Esto lo digo conforme a Cristo y a su iglesia. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso Cristo dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Por eso Él dice, yo soy la cabeza y vosotros sois el cuerpo. Por eso dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Por eso dice, vosotros sois las ovejas, yo soy el pastor. Y así podía recitaros la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. La más fuerte es la relación en un sentido de que es la esposa del Cordero. Entonces, el primer detalle es subiré, tú no subes, bajas, pero la iglesia de ser nada lo sube hasta sentarse con Cristo y hasta ser la señora de Cristo en el cielo. Primero. Segundo, pondré mi trono junto al trono de Dios. Hermanos, me dijo el diablo, tú no tienes trono, dominio, ni poder, ni nada. Pero dice la palabra del Señor, que Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis, el que venciere se sentará conmigo en mi trono,
como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. A ver, vamos a ver, hermano. Vamos a ver, porque esto ya es para volverse loco. No es el que venciere, le voy a poner un trono al lado, que ya sería ya pa morir. Sino dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Cuando Cristo muere, resucita, asciende al cielo delante de todos. La Biblia nos dice que la respuesta de la segunda parte de la ascensión de Cristo se encuentra en un salmo que dice que cuando Cristo entra vencedor, le dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Amén. Y ahora el Padre se corre a un lado y le deja sentar al Hijo al lado y le dice, siéntate, es comparto el trono. Por eso queréis ver un detalle que vais a disfrutar. No son dos tronos, señores, lo que hay en el cielo. Hace muchos años se predicó acerca de que había dos tronos, que uno era el trono del Padre y otro era el trono de Cristo como cabeza de la iglesia, y otro era el trono, bueno, unas cosas muy raras que se hablaban, que no quiero mencionarlas ahora porque eso trajo mucho, menos mal que en su momento ya se consiguió parar. Pero señores, la Biblia dice en Apocalipsis, el trono de Dios y del Cordero. Trono de Dios y del Cordero. No somos maestros en gramática, pero no hace falta ser un profesor para entender. Y como yo soy un gitanico, pongo un ejemplo nuestro del gran misterio. Si yo quisiera hablar de dos casas, amén, yo diría la casa del Pichi y la casa de la Dolores. Esos son dos casas. La casa del Manu y la casa de su compañera, no sé cómo se llama. El hermano Julio. La casa del Julio, la casa. Pero si yo digo la casa del Pichi y de la Dolores, ¿qué está diciendo eso? No hay dos casas. Son dos personas que están ocupando la misma casa. Cuando dice el trono de Dios y del Cordero, si quisieran separar dirían el trono de Dios y el trono del Cordero. Pero como dice el trono de Dios y del Cordero, es un trono compartido. Amén. Por eso dijo Cristo, toda autoridad y todo juicio me lo ha dado mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora, por favor, me acompañan. Después de darle todo, ahora Jesús le dice a la iglesia, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Entonces, vamos a ver, Pichi, con lo que has explicado antes, ahora ya me has vuelto loco, porque si tú dices que no es sentarse al lado, sino que un trono en la Biblia nos habla de dominio, nos habla de autoridad, nos habla de poder y nos habla de juicio, y tú dices que vamos a estar sentados en el trono de Cristo, ¿qué nos estás intentando decir? ¿Que vamos a tener autoridad, dominio, juicio y poder? Hermanos míos, ¿me acompañáis a la Biblia a ver qué dice la palabra del Señor? Dijo el Señor a sus apóstoles en representación de la iglesia. Y ahora ya te vuelves loco. Escuchadme. Os he dado las llaves del reino. Y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Amén. Eso se llama autoridad y se llama dominio. Dijo el Señor en su palabra. He aquí os doy poder y autoridad. Para que piséis las serpientes y los escorpiones y las fuerzas del enemigo no os harán daño. Primer texto. Segundo texto. En mi nombre echaréis fuera a los demonios. Tercer texto. Nuestras armas, dice Pablo, no son armas materiales ni físicas, sino son armas espirituales para destruir las fortalezas y los argumentos y los castillos del diablo. Y lo cuarto, Jesús dijo, por medio de Pablo en Efesios, Jesús dijo, nuestra lucha no es con carne ni sangre, principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad. Por tanto, vístanse de toda armadura de Dios. Amén, el yelmo, la coraza, el escudo, el apresto. Amén. ¿Y qué dice también, hablando a la iglesia, porque esto es terrible? Le dice, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no aguantarán contra ella. Eso se llama, señores, autoridad. Gloria a Dios. Por eso los demonios no salen por la fuerza.
no se vuelvan locos la gente, ni salen a gritos, ni salen con zarandearlo. Un endemoniado se libera con la palabra y con la autoridad del nombre de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Es que no hay otra manera. Hay quien piensa que porque grite más el demonio va a salir más o va a tener más miedo. Que el diablo se ríe de tu grito y de mi grito, se ríe de tus gestos y se ríe de todo cuanto quieras hacer. Hay algo que el diablo respeta y se somete. Amén. Es a la autoridad de la palabra y a la unción y el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Por eso primero nos ha dado autoridad, pero por favor me acompañan a ver, nos ha dado juicio también, Pichi, por favor me acompañan ahora. Le dijo el Señor a los apóstoles representando la iglesia: he aquí os daré 12 tronos. Amén, amén, lo vais cogiendo, 12 tronos, y vais a juzgar las 12 tribus de Israel. Y Pablo en Primera de Corintios dice: ¿por qué lleváis vuestros problemas a los jueces de la tierra? Es que no sabéis que los jueces de la tierra no tienen poder para juzgar las cosas espirituales, porque son humanos. Pero le dice Pablo, añado yo algo, pero para que lo entendáis, pero tontos, no sabéis que tenéis que juzgar al mundo. ¿No sabéis que tenéis que juzgar los ángeles? Dios mío de mi vida. ¿Por qué lleváis las cosas pequeñas a los jueces de la tierra, locos? Si vais a juzgar al mundo y a los ángeles, vosotros, la iglesia. Pero es que resulta que en Apocalipsis nos aparece algo que os vais a asustar. Y vi alrededor del trono 24 tronos. Y a los que se les dio poder para juzgar, eran reyes, tenían coronas. ¡Ah! Pero es que resulta que Pedro dice, se me pone los pelos de punta mencionando la Biblia, es que dice la palabra: vosotros que en un tiempo no erais nada, porque no nos olvidemos, no éramos nada, no éramos nada, no levantes la cabeza ni presumas que no eras nada, ni yo tampoco. Sí, ¿sabéis lo que éramos? Pecadores, drogadictos, borrachos, maldicientes, enemigos de Dios, condenados al infierno. Eso es lo que éramos, nada más. De bueno nada, porque está escrito: no hay justo ni aun uno. Amén. Por lo tanto, ya está cerrado, no éramos nada. Pero Dios de la nada puede sacar todo. Y Él dice: pero ahora sois reyes, sacerdotes, pueblo comprado por Dios, nación santa, linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos ahora, señores? Somos reyes. Por lo cual, pregunto, ¿tenemos autoridad demostrado con la Biblia? ¿Tenemos dominio? ¿Tenemos juicio? ¿Lo estáis entendiendo? El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como mi Padre lo ha compartido conmigo, yo lo comparto con vosotros. Por eso dijo: quiero que sean uno, como yo y tú somos uno, yo quiero ser uno con él. Si es que para volverte loco, bendita sea la Biblia y benditas las palabras que salen de la boca de Dios. Amén. Y lo último, y aquí voy a tomar 3 minutos, pero aquí viene algo terrible, es que el tercer deseo es: seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice: nunca un ángel será semejante a mí. Amén. Pero es que resulta, esto tendría que adornarlo, pero no lo voy a adornar. Ya vale, que llevo mucho rato y no quiero tampoco. 6 días de creación. Lo resumo: montañas, animales, especies, plantas, firmamento, estrellas, planetas, cielos, tierra, océanos, hombres, árboles, jardines, montañas. Ya está todo. Un día, otro día, otro. Produzca, venga, la hierba, boom, sale, boom. Ya está todo. Ya para qué tanto adorno y ya está. Pero el sexto día, Dios está creando todo con su palabra, pero el sexto día, ¡plas!, Dios se para. Dice: cuidado. ¿Qué ha pasado? No. Ya no creas más. Sí. Pero es que lo que vamos a hacer ahora, hay que hacer una reunión especial.
es que, hermanos, ¿qué crees que os diga? A veces me dicen, es que, lo digo con mucho respeto, ¿vale? Ya me conocéis. Me dicen, es que predicas y oye, transmites y parece que lo sientes. ¿Cómo se puede predicar sin transmitir y sin sentir? Si yo no vivo la palabra y no me amo y me vuelvo loco con él, ¿qué hago allí? ¿Qué os digo? ¿Qué os cuento? ¿Un cuento? Por eso me emociono y a veces estoy girando talón si él lo sabe, que hay cosas que no las sé. Y digo cosas que a veces ni las... Y luego las tengo que meditar. Pero aquí hay cosas que salen y fluyen y Dios sabe todas las cosas. Entonces, por favor, atiendan ustedes. 6 días, crea todo. Los ángeles los han sacado con su palabra, dice el libro de Job, y él mandó y fueron creados. Todo ha sido creado con su palabra. Y no resumo, ya le he dicho todo en un momento. Pero en el 6º día Dios se parece, reunión especial. El Verbo en un lado y el Espíritu Santo en otro. Eso se llama, en términos teológicos profundos, la palabra eso se llama pericónisis. Esa pericónisis es el círculo de la Trinidad o la Triunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perfecta unión, perfecto amor, perfecto respeto, perfecto cariño. Iguales en esencia, iguales en naturaleza, iguales en atributo. 3 personas que componen el ser de Dios. No son 3 dioses, es 1, pero que lo componen 3 personas. Individuales, esto es para volverse loco porque nuestra mente no llega a comprenderlo porque no puede ser, pero lo recibimos por la fe y a nuestra manera lo vamos medio entendiendo. Lo que sí os digo es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Se acabó, no tenemos más explicación. Ahora, cuando se reúne, dice el Dios triuno, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Dios mío de mi vida. Entonces, vamos a ver. Quiero subir, me tiras para abajo. Quiero poner mi trono, no me das trono. Quiero ser semejante a ti, y no me dejas y me convierto en un demonio, en un diablo, en una serpiente y en un dragón. Y ahora, todo lo creas con tu palabra, pero ahora te agachas, te molestas, coges un puñado de polvo de barro y con tus manos lo formas. Si has creado todo con tu palabra, pues di la palabra, que aparezca Adán. Pero Dios dice, es que el hombre... Me dan ganas de llorar, hermanos. El hombre es la obra artesana de la creación. Al hombre no lo saco con mi voz. Al hombre lo formo con mis manos. Es mi obra de artesanía. Por eso, como un pintor con un lienzo y unos colores, él empieza a dibujar y luego rubrica. O un escultor con un cincel y un martillo va dándole forma hasta que saca la gran escultura y luego lo pone en el museo a la vista de la gran maravilla. Y ahora la pregunta es, hermanos míos, vamos a hablar claro, pero si es un trozo de piedra, pero si es un cacho de lienzo con un marco y 4 colores, ¿por qué tan caro? ¿Por qué tanta maravilla? No es por la escultura ni por el cuadro, es por quien los hizo. Por eso nosotros, señores, somos la obra de la artesanía de Dios. Nos ha hecho con sus manos y tú dirás, ¿por qué tanto valor? Y ahora te dice, no lo entendéis. Es que en la escultura y en el cuadro está el sentimiento del pintor, está el pensamiento del pintor, está las emociones, está la vida, está todo lo que transmite el escultor y lo ha plasmado allí en esos 2 cuadros. Por eso tiene esa importancia el Dios creador en el hombre.
le ha plasmado todo, sus sentimientos, sus emociones, sus ideas. Pero aparte de todo, y con esto por favor quiero que estéis atentos, le da al hombre lo que a nadie de la creación le ha dado. Dios se agacha y le coge, por así decirlo, de la cabeza. Está inerte, es precioso, porque Adán sería perfecto. Fue hecho con las manos del mismo Dios, imagínense ustedes. Pero cuando se le acerca, Dios respira profundamente y desde su interior se le acerca a sus narices y le pega un soplo que le sale de dentro. No lo han recibido los ángeles, ni tampoco el universo, ni los cielos, ni la tierra, ni los océanos. Ese soplo ha sido la parte de Dios que le ha dado al hombre. De dentro de él se la ha transmitido. Gloria a Dios para siempre. Amén. No se os dice nada que cuando esta creación se estropea, pero ahora Cristo levanta por medio de la iglesia, según Pablo y según la Biblia, una nueva creación con un postrer Adán. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando se va a ir? ¿No os acordáis? Y viéndolos, sopló sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Así como la primera creación había recibido el soplo de Dios, Adán, pero había fracasado, ahora Cristo se lo transmite a la nueva creación, pero que esta no va a ser en la cabeza de Adán, sino va a ser en la cabeza de él, que es Cristo. Por eso hay una creación que pertenece al Adán caído y hay otra que pertenece al Adán que ha vencido. Es el postrer Adán. Me encanta la Biblia. Es que es terrible. Amén. Gloria a Dios. Entonces, después de todo este jaleo que os he hablado, porque la verdad que es un lío. Amén. No es un lío, es un lío. Lo entiendo. Pero creo que me lo he explicado bien con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es un jaleo para nosotros. A ver, ¿dónde están los seminarios y las teologías y los griegos y los... Que no hay nada, no hay nada. Es un gitanico muy normal. Y todo lo que tenemos, autoestudio. Y rodillas y buscar y cuatro consultas a cuatro hombres de talento. Ya no tenemos más. Y para esto, para nosotros es un lío. Es que hay quien dice cuatro palabras y ya se cree el Evis Carballosa o el Pérez Millos. Pues que no. Estamos aquí, somos lo que somos. Lo que pasa que Dios tiene la capacidad de usarnos y cuando nos usa somos muy especiales. Amén. Yo esta noche soy súper especial. Y dirá, hoy, claro, es que soy especial, pero porque me está usando Dios. Cuando termine de hablar, se acabó. Es el pichi corriente de todo. El problema de muchos, no se lo digáis a muchos, es que se creen especiales todo el tiempo. Y ese es el gran problema. Especial somos cuando Dios nos usa. Cuando Dios no nos usa, pues nada. Entonces, después de toda esta explicación y exposición, que llevaré una hora o hora y pico, y que se ha expuesto muchas cosas, y creo que se han dado algunas luces, creo que se han abierto nuevas fronteras en vuestras imaginaciones con la palabra, porque eso es lo que es dar luz. Abrir, amén, el entendimiento, amén, mostraros cosas nuevas. Entonces, claro, todo este resumen es, ahora entiendo el por qué Satanás me tiene tanto coraje. Porque todo lo que yo deseé y no conseguí, lo van a conseguir ellos. Y lo que más le hace más daño al diablo, lo digo con mucho respeto, no es ver un predicador en un punto, ni ver a cantantes, y ver a iglesias que levantan la mano. Eso le hace daño, entre comillas. Pero lo que más coraje le da, y esto se me llena la boca de alegría, es que cada vez que nos ve, ve la imagen de Dios en nosotros, que Él la deseó un día y nunca la pudo ni la podrá tener. Eso es lo que a Él le revienta. ¿Amén? Por eso, este detalle, y ya termino. Cuando el hombre peca, Satanás dice, yo no puedo tener tu imagen, pues el hombre tampoco lo va a tener. Y para que lo entendáis, como que lo ata en un poste y por medio del pecado le da golpes en la imagen
entre comillas lo digo para que lo entendáis, hasta de figurarle el rostro. Y ahí está. La imagen sí, pero está distorsionada, está desfigurada, ¿lo estáis entendiendo? Es el hombre por medio del pecado. Pero es que resulta que cuando leo, hermano, de verdad que me emociono, y no son emociones normales, es emoción de lo que dice la Biblia. Podría ahora estar 20 minutos recitando los títulos que Cristo tiene. Os doy mi palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No os podéis imaginar. A veces tengo cosas ahí escritas de todos los títulos que tiene Cristo y a veces ya me pierdo porque cada vez me aparecen títulos nuevos de Él. Pero entre medio de algunos, ya sí, lo digo, 8 o 10, ¿vale? Que Él es la simiente de la mujer que pisaría la cabeza a la serpiente, es la simiente de Abraham que bendecía las naciones de la tierra, rápido, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es la roca inconmovible de los siglos, es el sol de justicia, es el cordero, es el león, es el siervo, es el rey, es, hermanos míos, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, es el varón de dolores, es, hermanos, el fiel y el verdadero, el que tiene los ojos como llamas de fuego, es el todopoderoso. Y así, hermanos míos, podría estar y sin parar, pero es que entre medio de todo vi un algo que lo enlacé, nada más verlo, lo enlazó con todo lo que os estoy predicando. Digo, ay Dios mío, dice que Él, hablando de Cristo, atención, es la imagen del Dios invisible. ¿Lo habéis pillado? La imagen del Dios invisible. Entonces, cuando yo recibo esto, veo el hombre creado perfecto, imagen de Dios, y le da golpes y le desfigura la imagen. Pero ahora Dios hace descender su imagen a la tierra. Y cuando uno se pone delante de un altar y le recibe, y Él entra la imagen de Dios y recupera esa imagen que en el Edén se perdió. Por eso dice la Biblia, cuando dice el diablo, seré semejante, le dice no, pero termina Juan diciendo, hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, le veremos tal y como Él, porque seremos semejantes a Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, queridos hermanos, cierro, porque Él ya está enjuiciado, su destino irremisible, lago de azufre y de fuego, sin esperanza ninguna. Tú y yo acabamos en calles de oro, puertas de perlas, mar de cristal. No hay entierros, no hay lutos, no hay lágrimas, no hay enfermedades, no hay pecados, no hay maldición, es alegría, gozo, paz, felicidad, bienestar, eternidad, para siempre, cuerpo de gloria, no hay tentaciones, el demonio lanzado allí, ya no hay ningún problema. Y ahora, por favor, escuchen lo último, conoceremos a los patriarcas, conoceremos a los ángeles, conoceremos a los hermanos profetas, conoceremos a los apóstoles, a los mártires, a los reformadores, conoceremos, hermanos míos, a todos los hombres terribles, a todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y veremos a los seres queridos que se nos han ido. Y podremos, hermanos míos, contemplarlos y abrazarlos. Y sobre todo, llegar hasta el trono del Cordero, tirar las coronas de nuestras cabezas y decirle, a pesar de todo lo que nos has dado, te devolvemos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza para ti y para tu persona. Amén. Así que, queridos hermanos, acuérdense, viene a vosotros el diablo con mucha rabia, con mucha ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Amén. El coraje del diablo, la rabia del diablo, la envidia del diablo. ¿Por qué? Hoy, con la palabra, os lo he descrito. Lo que él deseó y no consiguió, lo va a conseguir su pueblo y su iglesia. Amén. Bueno,
Un aplauso para Dios. Amén. A donde estéis, darle a Dios un aplauso. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Bendito sea. Bueno, pues hasta aquí la palabra del Señor. El hermano que tenga que dar por finalizado, pues ya yo he terminado. Ya dejo de ser especial, ¿vale? Ahora soy el hermano Pichi. Y ahora ya, pues, se acabó. Ahora comparto con vosotros, os agradezco esta llamada. Espero, lo digo de corazón, se están abriendo ya en bastantes lugares, ya algunas iglesias, poquito a poco. Ya hay en bastantes sitios que ya están medio abriéndose, algunas ya están abriéndose, y con la vacuna, los métodos, los antídotos, el cuidado, esperemos que de aquí poco, aunque sea con precauciones, pero se controle todo. Hemos aguantado ya un año, año y pico, estamos a lo mejor a 2 o 3 meses, ya que de alguna manera esté sujetado y controlado, así que cuidémonos mucho, ¿vale? Y os voy a dar un consejo, porque lo suelo dar, porque esto también es haceros bien, no solo con la palabra, sino pues con un consejo que sé que lo recibís. Miren, yo llevo, a ver dónde está, miren, yo esto lo llevo en el bolso, ¿vale? Esto es un tubo de alcohol. Entonces, aunque digáis, conmigo qué manioso, ahora es momento de ser maniático con estas cosas. Entonces, cuando ponga gasolina en un coche, ¿vale? Échate. Cuando tocas un timbre de una casa, échate. Cuando entras en una tienda y compras, sal, échate. Cuando entras a la tienda, échate. Las mascarillas. ¿Qué quieres pasear? Yo tengo un parque aquí que me voy cada tarde y ando 2 o 3 o 4 kilómetros cada día y voy por los árboles, hasta la mascarilla me quito, voy con ella paseando. ¿Habéis entendido? Las concurrencias públicas, evitarlas. Mucha mascarilla, pero por cada cosa que toquéis, hacerme caso, entrada, salida, una manía mejor. Así es la forma de que se puede evitar cosas. Entonces, espero, si Dios quiere, que la próxima vez no os tenga que predicar por un teléfono, ni por Cello, ni por Zoom, ni por YouTube, ni por nada. Espero estar en Benavente con vosotros, aquí, en cuerpo, en espíritu, en alma, y que después nos vayamos a comer algo, como siempre, charlemos y disfrutamos. Amén. Así se dice, y que sea una profecía que sale de mi boca, que pronto nos veamos. Amén. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.